Claro que, nada, este video ya sí, yo quise esperar un par de días para estar seguro, tú sabes, pero sí estamos viendo ya aquí en RD que los destinos Uber los eliminó. O sea, no están disponibles, la opción está todavía, si tú le topas, y digamos que yo para Caribe Tour, mira, me dice destinos, te quedan cero destinos disponibles. O sea, yo empecé a trabajar ahorita, yo no usaba nada de eso, sí te deja de que, selecciona una hora de llegada. Whatever, pero la opción, o sea, está grayed out, está deshabilitada para tú programarlo y darle para allá. Entonces, para que ustedes sepan, eso no está funcionando. Yo sigo un par de youtubers de Estados Unidos y allá en Estados Unidos, en diferentes estados, ya Uber lo estaba empezando a hacer hace como 2 o 3 semanas, pero, o sea, no era eliminándolo completamente, sino que en algunas zonas y en algunas horas del día no se lo dejaba poner, o sea, se lo deshabilitaba, así como estamos, como lo tenemos nosotros. Pero en el caso de aquí, o sea, yo he probado un par de horas, ayer un par de horas y tampoco funcionaba. Yo sé que en Santo Domingo ya lo están viendo así mismo, o sea, ya no le deja usar los destinos. Entonces, yo estoy aquí en Santiago y es para confirmar que aquí en Santiago también estamos igualitos. No está funcionando. Si a alguien aún le funciona, déjenoslo saber en los comentarios. Por ahora, ¿qué yo quiero hacer? Miren, yo estoy aquí cerca, bueno, no cerca, pero por el área del aeropuerto, estoy bien lejos de mi zona. Y el Turbomás empezó ahorita a las 12, son las 10:30, hace ya casi media hora. Entonces, yo quiero, por ejemplo, que me tire para allá. So, yo lo que voy a hacer es que, como no tengo destino disponible, voy a utilizar el Turbomás como un destino. Entonces, lo voy a dar aquí a más. Él me lo pone como grande, yo vuelvo y lo topo aquí. Entonces él me dice confirmado, tú te registraste, bla, bla, bla. Y yo le digo, vamos allá. Entonces él me da como la ruta, como si yo fuera a coger para allá. Pero me lo pone como un destino. Míralo aquí en ruta al destino. So, en general, o sea, puede que alguien me diga, ah, no, que eso no es un destino. Obvio, no es igual. Porque no, o sea, no es un sitio como específico que tú estás programando con una hora que tú quieres llegar. Pero a mí me funciona, o sea, a mí en el Turbomás, o sea, yo le saco mucho dinero porque yo me mantengo dentro de la zona utilizando eso, o sea, como que me cae un viaje y si ese viaje me saca de la zona, yo de una vez uso eso, lo pongo como un destino para que el próximo que me caiga me mande para allá adentro. Yo obvio siempre si estoy cerca trato de moverme y entrar a la zona y de una vez lo dejo para que me mantenga ahí dentro. Para sacarle mayor provecho. Si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, ayer, si yo le doy a ganancias, hoy yo no he utilizado el Turbomás, le doy a detalle. Por ejemplo, miren ahí. Solamente dice promociones, pero eso fue solamente el Turbomás, porque obvio no hay ninguna promoción de 564. Yo hice en el día entero 564 pesos, o sea, 564 pesos de Turbomás solamente, o sea que yo le saqué provecho. Y eso es, o sea, como yo le digo, utilizando el mismo Turbomás como un destino para que me mande para allá, para la zona. Entonces, yo me voy a quedar aquí tranquilo porque en realidad no es tanto lo que va a durar hoy. Que eso quizás yo lo más que puedo hacer son 2 viajes para allá abajo. 2 o 3, pon tú como mucho. Si yo llegara de aquí ahora mismo, pero pon tú que me caiga un viaje y yo llegue allá a la 1, sobre el Turbomás nada más está hasta las 2. Que no es la gran cosa. Entonces, por lo menos a esta hora, perdón. Aquí oportunidades. El que está ahora mismo, sí, desde las 12 hasta las 2. Entonces yo no me voy a poner loco por eso. Yo prefiero quedarme aquí, andar atrás de mi dinero. Y yo lo hago casi igualito con la propina, con los 30, los 40, los 25 que la gente deja. Y estoy haciendo casi lo mismo que el Turbomás. Entonces, nada, simplemente para mostrarle eso, Uber ya sí deshabilitó. Por el momento, ellos no han dado ninguna información, pero los destinos no funcionan. Están deshabilitados, para no decir que los eliminó, porque están ahí, no lo han eliminado, pero están deshabilitados temporalmente. No sé si eso tendrá relación con lo del hackeo que ellos tuvieron, o es algo totalmente independiente que ellos están probando a ver cómo funciona, porque ellos chin a chin no han ido limitando con los destinos y ya lo deshabilitaron. Ahorita hacen así y lo eliminan de ahí. Y ya ustedes saben. Y nada, no les voy a hacer el video más largo. Completen su reto, hagan su dinero. Y si a alguien le funcionan los destinos, déjenos saber
¿En qué área usted está, más o menos? Y si es a una hora específica o es a todas las horas que le funciona. Entonces, nada, ya sí.